Thank you very much. Bien, hoy día tenemos la clase de razonamiento verbal en el colegio Juan Croniqueur, APU y en el colegio Nuevo Perú. El tema de hoy es plan de redacción. Aula nivel 4. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguadil. Vamos a empezar con la con el texto de motivación, la lectura motivadora. Continuando con la línea de la investigación trazada por los científicos que trabajan en el proyecto del genoma humano. Como ustedes sabrán, la ciencia en, esta, en este momento ya ha logrado reconocer, o mejor dicho, descubrir al genoma humano. Esto es de la estructura y el funcionamiento de cada uno de los genes que determinan la herencia en el hombre. Científicos norteamericanos anuncian que han identificado un gen vinculado con la causa más común de la ceguera y vaticinaron que su descubrimiento abrirá el camino para crear un tratamiento, Kanshan. es una, uno de los científicos, sostuvo que este importante descubrimiento despeja un nuevo camino en la lucha contra la degeneración macular. Es decir, cuando dice despeja, es abre, abre un nuevo camino en la lucha contra la degeneración macular y nos permitirá elaborar un modelo para crear terapias basadas en medicamentos. Es decir, para resolver esa ceguera, ¿no? La ceguera común. Hay una, como se dice, una nueva esperanza para que las personas ciegas vuelvan a ver, ¿no? Pero no de cualquier ceguera, sino la ceguera común. Los científicos determinaron que el gen identificado con el nombre de, bueno, el nombre no interesa, ¿no? Es la causa principal de la degeneración macular Stargardt una enfermedad que provoca no solamente la ceguera en forma inmediata sino una ceguera progresiva es decir baja la capacidad de, de ver y, po y poco a poco se ve menos no especialmente entre los ancianos habla ah, bueno el problema de carácter hereditario se caracteriza por la visión borrosa o la aparición de puntos ciegos en el centro de la visión ¿Qué significa visión borrosa? Obviamente, no ver los objetos de manera nítida, ¿no? De repente hay objetos que se pueden ver de lejos eh, o de lejos no y de cerca sí, ¿no? Ahí ya está empezando la ceguera. Ahora, ¿qué podríamos entender como puntos ciegos? Dice el centro de la visión. Es decir, que hay puntos que no se puede ver. O sea, hay, hay este, zonas que no se puede ver. Se verán las otras partes, pero estas no los puntos ciegos no expertos en oftalmología señalan que se presenta en los tejidos maculares no que son parte del ojo constituidos en la parte sensible a la luz que se encuentra en el sector posterior del ojo en la mayoría de los casos esos puntos ciegos son provocados por derrames en los vasos capilares detrás de la retina es decir, un derrame eh, sanguíneo, ¿no? Un derrame sanguíneo. San, eh, uno de los investigadores, declaró que la identificación del gen permitirá crear tratamientos basados en la medicación. O sea, hay esperanzas que haya medicamento que resuelva esta enfermedad, una vez que se haya aclarado la forma como se desarrolla la enfermedad. Bien. Entonces, la palabra declaró por qué estará en rojo, ¿no? Obviamente, porque nos van a preguntar sobre esa palabra, ¿no? San declaró que la identificación del gen permitirá crear me medicina. O sea, se va a crear medicina sabiendo, pues, ¿no? Lo que le hace falta a la zona del ojo llamado zona macular, ¿no? Bien, en los tejidos maculares exactamente. Eh, una vez que se haya aclarado una vez que se haya aclarado la forma cómo se desarrolla la enfermedad. Quiere decir que todavía todavía no se ha aclarado cómo se desarrolla la enfermedad, pero gracias a estos estudios se tiene la esperanza que se va a lograr, ¿no? conocer este cómo se desarrolla la enfermedad y conociendo eso ya tendríamos una medicina adecuada, ¿no? para contrarrestar Pregunta uno, básicamente el texto, se da el texto da cuenta de qué cosa, de que se ha descubierto pues en, eh, en el genoma humano, ¿no? Se ha descubierto quién es quien provoca la forma común de la ceguera. Por lo tanto es provoca una forma de ceguera. La, la ceguera común obviamente tiene sus condiciones, ¿no? Una persona de repente joven no tiene para nada esto, ¿no? Pero Pasan los años, los años, los años, llegan a la tercera edad, tercera edad, y ahí es donde eh, aparece la ceguera, ¿no? Obviamente es una forma de desgaste eh, del cuerpo, ¿no? De la parte del ojo exactamente, ¿no? Bien. Entonces la respuesta sería el descubrimiento de un gen que provoca una forma de ceguera, la forma más común en otras palabras, ¿no? Bien. Vamos a la pregunta 2. Dice, ¿es incompatible con el texto sostener? Cuando nos preguntan sobre qué es incompatible, nos van a preguntar una oración o información o idea que contradice una parte del texto. Ojo a eso, ¿no? Si nos hablan de incompatible, nos están pidiendo eso. Algo que contradiga una idea del texto, ¿no? Bien, ¿qué cosa no podríamos sostener? ¿Qué cosa no, no deberíamos sostener esto, que el origen del virus que produce la enfermedad de la ceguera común o enfermedad de Stargard, ¿no? Es pro proveniente de un virus, ¿no? Que esta enfermedad sea proveniente de un virus, eso sería totalmente falso, porque en el texto dice más bien que sospechan que el origen de la enfermedad de Stargard es otra y no es un virus, ¿no? Y no es un virus. Por eso la respuesta sería la C. Declaró. ¿Te acuerdas que yo te dije? Nos van a preguntar sobre qué es declaró. Declaró se puede reemplazar en el texto por. Y recordamos el texto. Dice así. Ahí está. San declaró que la identificación del gen permitirá crear tratamientos basados en la medicación. ¿Qué está haciendo San? Nos está informando, obviamente. Nos está informando aquí está dice declaró se podría reemplazar por pronunció refirió profetizó propuso o argumentó argumentar es eh, es una información que trata de sustentar sustentar lo dicho no entonces con eso estaría sustentando con esa declaración o argumentación Bien, acabamos con la eh, lectura motivadora. ¿Cuán motivados están, chicos? Bien, vamos a empezar entonces con el tema de definición de plan de redacción. ¿Qué tiene que ver plan de redacción? ¿Qué es plan de redacción? Primero que vamos a reordenar, reordenar eh, un... Un conjunto de informaciones. Es un ordenamiento integral, por eso dice, ¿no? ¿Y por qué dice convencional? Porque tiene que apegarse a algunas normas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué debe tener el mismo tema? Claro, el mismo tema. ¿Qué más debe tener? Eh, debe ser... Desarrollado desde una idea amplia hacia ideas cada vez más explicadas, detalladas, ¿no? Con una idea general y terminar con ideas específicas. Eso sería la parte convencional, ¿no? Compuesto, ¿por qué compuesto? Porque tiene partes, tiene partes que lo mencionan en estos tres niveles básicos. ¿Cuáles serían esos tres? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Este es el esquema que utiliza la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. Claro, cualquier concepto de la ciencia debe empezar así, con una introducción, con el desarrollo del tema y finalizar con un resumen una conclusión, una despedida. Ese es el esquema que utilizan que utiliza la ciencia para crear conocimiento y difundir es el mismo, ¿no? Difundir el mismo. Ahí están las partes de un, una, un plan de redacción recomendadas, ¿ah? ¿eh? Recomendadas, ese proceso. Primero, ¿quiénes estarían dentro de la introducción? Los antecedentes del concepto, ¿no? los antecedentes. Después las etimologías o el origen, eh, a qué idioma pertenecen algunas palabras, ¿no? También definiciones, también conceptos y hablar de la importancia también. Muy importante, ¿no? Bien, delimitación, necesidad, causas y orígenes. ¿Te das cuenta que causa causa y origen, es lo mismo. Y eso sería el antecedente, ¿no? Ahora, en el segundo grupo dice desarrollo. En desarrollo, pues vamos a explicar, detallar, ampliar, ¿no? La idea que empezó. Características, eso es detallar. Cala clasificarlos también es detallar. Explicar el de tema en sus diversas formas también. Bien. Y la conclusión, la conclusión sería como se dice para terminar. Claro que en este momento bueno, vamos a aclarar, ¿no? Primero en la conclusión debe estar ya los ejemplos, algo más específicos es el ejemplo, y como va al final debe resumir, o sea, sintetizar. Sintetizar. Y solamente debemos Poner ejemplos y sintetizar? No. Sería también una aplicación, porque ya lo hemos aprendido todo, ya vamos a, a utilizarlo. Esa es la aplicación. Proyección, porque de repente no dice cómo termina, pero sí supone en una proyección que está haciendo suponiendo qué es lo que podría terminar. ¿En qué, dónde te podría terminar? no a ver cómo nos proyectaríamos nosotros en el estudio por ejemplo tú estás estudiando en el colegio terminas el colegio y dices yo después de terminar el colegio voy a postular a la universidad el otro dice no yo no voy a postular a la universidad yo voy a estu este, estudiar en un instituto porque yo quiero ser chef ya que ser chef hoy en día da bastante dinero y yo necesito no yo quiero He decidido tener abundante dinero porque quiero satisfacer algunas cosas. Entonces te estás proyectando. Eso va al final, no, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendamos para un plan de redacción, alumnos? Voy muy rápido. De repente, de repente, chavalillo, ¿qué dices, chavalillo? Ya vamos a ver qué dicen. Ya. Dice: En el caso de que un ejercicio de redacción mencione a un personaje, o sea, a un ser humano, ten en cuenta lo siguiente: primero van los antecedentes. ¿Dónde estudió? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿No? Pues no solamente eso, también podría ser a qué actividad se dedica. ¿No? Después, oración que lo presenta o dice quién es. Ya. Luego, los datos que van en el siguiente orden. El lugar, si hablan de un personaje, lugar y fecha de nacimiento. Segundo, informaciones extras sobre el personaje. Después, características propias. Después, análisis de su obra. Después, aportes o. Después, profe, todo está bien, pero. ¿Y por qué no lo aplicamos? Obvio, muy bien. Obvio, obvio. Mira, vamos a hablar de... Mmm, de quién, a ver, de quién, qué personaje conocemos. Primero, vamos a utilizar a varios personajes. Vamos a utilizar a varios personajes. Uno de ellos sería, pues... Manuel Asensio Segura. Lugar de nacimiento, Lima. Fecha de nacimiento, el dos mil, dos mil, que estoy haciendo mil ochocientos, no, mil novecientos cinco, por decir, ¿no? aunque debe ser 1805, ¿no? Sí. 18, a ver, 1821 fue este, la independencia. Ah, 1805, está bien. 1805. Otro personaje que haya nacido por allí nomás, Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga nació en 1800. Un año de diferencia. ¿Qué año podría ser? ¿Qué año podría ser, ya dije el año de, de Felipe Aliaga. Si, si han estado atentos, van a decir un año de diferencia de lo que yo dije. Hablé de 1800, pero ¿qué, ¿qué número dije yo? A ver si se acuerda. 1805. Y si hay una, si hay un año de diferencia, entonces el otro habría nacido o en 1804 o En 1806, ¿sí o no? Ya, y da la casualidad que nació en 1806. Se diferenciaban solamente por un año y los dos nacieron en Lima. Ahora, informaciones extras sobre el personaje. A ver, ¿qué podría informar sobre estos personajes? Ah, ya, ya me acordé. Por ejemplo, mira, ve. Eh, Manuel Asensio Segura, su padre era un militar que no era de alto rango, pero era un militar al servicio de España. Posteriormente se pasa, pues, ¿no? A las, a, digamos, a las tropas eh, americanas, ¿no? Bien, ¿y cómo eran los padres, a ver, de Felipe Pardo y Aliaga, el que nació en 1806? Ah, ya, sus padres eran diplomáticos este, españoles diplomático. Ah, entonces parece que los dos son de diferente cuna, sí o no, diferentes clases sociales. Eh, ¿Qué más? Características propias de estos autores y acá vienen las características de las obras de uh, Felipe Pardía Aliaga y de Manuel Asensio Segura. Resulta que las obras de Segura eran más Pueblerinas, más cotidianas, más dicharacheras, ¿no? Eh, en cambio, por el origen, ¿no? Diplomático de los padres, Felipe Aliaga pues representaba a la nobleza, ¿no? A, a la gente adinerada, ¿no? Más española que americana, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre las características de los dos. Y los dos pertenecen pues a unas corrientes simultáneas, paralelas, ¿no? Por ejemplo, la... ¿quién era criollista? Manuel Asensio Segura y anticriollista era Felipe aliar Te das cuenta que los caracteriza de acuerdo a su origen social. ¿No? ¿Te das cuenta? Es ahí que lo, lo podemos caracterizar. Podríamos analizar las obras. A ver, eh, vamos a analizar las, una de las obras de Felipe Parri Aliaga. Por ejemplo, um, Frutos de la Educación. Esa obra llamada Frutos de la Educación, ¿no? Se trata de. Lo, oh, me trae nostalgia, me trae nostalgia. Porque eso estudié en el colegio yo. Sí, me trae nostalgia. Bueno, resulta que era una familia donde había papá, mamá y dos hijos. Resulta que el papá tenía un primo que antes de fallecer encarga a su hijo, o sea, al sobrino, le encarga para que lo cuide y no solamente a él, sino cuide su dinero, su riqueza. Dejaba riquezas para su hijo, pero que lo iba a cuidar solamente hasta, cum hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces, resulta que la, el dinero es tentador, es tentador, ¿no? Compra gente, compra gente, tentador. A quién no le habrá tentado el dinero, ¿no? Bien. Entonces el tío, el que lo está cuidando, se gasta el dinero. La clásica. Se gasta el dinero y no sabe cómo reponerlo. Y se se crea una una idea. Y la idea es que hacemos a nuestra hija con su primo de esa manera nos ahorramos la deuda ya no le pagamos no y eh, está muy bien la idea de esa manera ya no pagan pues no de que de la familia todo queda en casa bien pero resulta que aparece un señor cincuentón adinerado, comerciante, y mucho y mucho más adinerado que el sobrino. Es más, el dinero del sobrino ya no lo tenían. O si lo tenían era poquísimo, ¿no? Porque tenían que devolver lo que faltaba. En cambio, este señor venía con plata fresca, pues, ¿no? Entonces tenía que, querían, como se dice, lo, lo dejaron de lado al primo. Ya no, no se no querían que se case con el primo, sino con este señor, un adinerado comerciante. Y el adinerado comerciante pues los invita a una fiesta y en la fiesta logra conocerlas a la familia, a la mamá y a la hija. En esa época bailar samacueca, samacueca no cueca, samacueca era como se dice, lo bailaban solamente la gente de baja estofa la gente de baja calidad, el pueblo, el populachum, el populorum, ¿no? Algo así como ahora sería pues el que baila reggaetón, ¿no? Entonces, hoy en día ven mal, ¿no? El que baila reggaetón, ¿no? Bueno, esos son formas que lo que algunos piensan, ¿no? Eh, entonces, lo vieron bailar de qué cosa? ¿La vieron bailar este zamacueca y se desanimó el rico se desanimó. Dijo, ya no, no me voy a casar. Perdieron la oportunidad. ¿Y qué les quedaba a la familia? El tío dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ya sé, busquemos de nuevo al sobrino, pero ya era tarde. ¿Por qué era tarde? Porque este sobrino ya tenía una pareja, se había metido, como decimos vulgarmente, con una negra y tenía ya cinco hijitos. Si me equivoco, seis hijitos. Tenía varios hijos. Entonces necesitaba el dinero y ahí queda la situación. No, no saben cómo resolver el problema, ahí queda la, el entrampamiento, ¿no? Así termina la obra. Ahora, ¿te das cuenta que ahí están criticando a quién? Al pueblo, al populacho, ¿sí o no? Vamos a ver en el caso de Sargento Canuto. No, este, Sargento Canuto no, otro este. Sí, puede ser, ¿no? Sargento Canuto, Ñacatita, ya, Ñacatita. Ñacatita, puede ser una mujer que era alcahueta. Profe, ¿qué cosa es eso? O sea, que encubría el amor de una pareja, ¿no? Básicamente es eso. Pero, ¿esto en qué nivel se daba? En la gente de dinero, ¿no? Trataba de conectar con la gente de dinero, personas pobres. En eso consistía. A Catita, ¿no? Entonces, algo así como La Celestina, que es otra obra también de Fernando de Rojas, ¿no? Algo parecido, pero con otros personajes, otras, ¿no? Otros actos, etcétera, pero la idea básica es esa, ¿no? Bien, entonces, este, criticaba a la, a la, a la gente de, de adinerada, en su obra está atacando a la gente adinerada, ¿te das cuenta? Entonces, ahí nomás se muestra su diferencia en cuanto a a cómo escriben los criollos y los anticriollistas, ¿no? Bien. Y en la 4 dice aportes o creaciones. Bueno, aportes o creaciones serían sus obras, ¿no? Por ejemplo, Felipe pardo Aliaga, aparte de fruto de la educación, escribió. Eh... ¿Te acuerdas del, del joven que tenía como 50 años, pero le decían el niño gollito? Claro. La obra se llama Un viaje, pero todos solamente se acuerdan de El Niño Gollito pero la obra en sí se llama El Viaje, ¿no? Un viaje que duró muchos años para la preparación, ¿no? Bien, interesante esa obra, como fruto de la educación también es interesante. Y qué decir, el caso pues que ya dije de, de Manuel Esencio de Segura, el sargento, este, de Ñacatita, también escribió el sargento Canuto y otras más. Esos serían los aportes. que influenciaron en otros? Bueno, hasta ahí no se sabe si influenciaron o no, pero sí estuvieron de moda en esa época, ¿no? En la época de 1800. Mira, 1805, 1806, suponiendo que, que en 1821, ¿cuántos años tendrían? Uno tendría 16 años y el otro eh, 15, ¿sí o no? Claro, en 1821, ¿no? 16 y 17, creo, ¿no? Algo así. Bueno, ya. esa es la, la cantidad de años que tendrían cuando se hizo la independencia del Perú. Esa sería la edad de estos muchachos. En esa época creo que todavía no habrían escrito, ¿no? Creo yo. Creo que más o menos escritores deberían haber empezado a los 20 años, por decir, ¿no? Pero en 1821, este año de la Declaración de Independencia de América, pues este, de Perú en especial, este, tuve, tenía más o menos esa edad, ¿no? Como ustedes quizás, ¿no? Creo que ustedes tienen 14, 15 años, hasta 16 años, creo que hay. Bueno, continuamos. Continuemos, continuación, continuación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora sí. El prestigio del inglés. Bueno, recuerden ustedes, cuando dice el prestigio del inglés, no se refiere a una persona nacida en Inglaterra, sino a la lengua inglesa. Un estudio realizado en todo el mundo dio como resultado que el inglés es la lengua más difundida del planeta. Bueno, ojo, dice lengua más difundida del planeta. Porque, si no dicen, la lengua más hablada sería el mandarín, la lengua china, pero no está difundida en el planeta, sino solamente en su país. Entonces, la lengua más hablada en el planeta sí es el inglés, ¿no? Está en casi todos los países. Hasta los países que no hablan inglés, pues también necesitan para, eh, digamos, estudiar sobre los nuevos avances del, del mundo, ¿no? Bien. La segunda dice: el inglés es la mejor lengua del mundo porque la han hablado personajes célebres como Shakespeare, Kennedy y John Lennon. Bueno, ellos hablaban inglés, pues, ¿no? El inglés es la mejor lengua del mundo porque el conocimiento científico y tecnológico actual se expresa en dicha lengua. Por eso, el que quiere este tener el conocimiento pleno de lo del progreso científico, del avance que ha llegado la ciencia y la tecnología también, pues tiene que saber inglés no hay de otra. con eso te estoy dando un mensaje subliminal. alumno. ya que tienes que estudiar inglés. sí. bueno ahora con la virtualidad encuentras en cualquier lugar hasta gratis no un cursillo. no. la cosa es ponerse un horario nada más. y poco a poco en dos tres años vas a saber inglés bien. la cuarta dice toda persona que busque tener éxito en la vida debe saber inglés. porque en el mundo globalizado de hoy así lo exige. Empezamos con la 1, como dice acá, ¿no? Con la 1, un estudio realizado en todo el mundo, el inglés es la lengua más difundida del planeta, y la 4, toda persona que busque tener éxito en la vida debe saber inglés porque el mundo globalizado así lo exige. De ahí vamos al 3. El inglés es la mejor lengua del mundo porque el conocimiento científico y tecnológico actual se expresa en dicha lengua. Y de la tres, obviamente, el que sobra sería la 2 ¿no? El inglés es la mejor lengua del mundo porque le han hablado personajes célebres como Shakespeare, Kennedy y John Lennon, ¿no? Bien. Otro ejemplito más. Profe, eso no lo tengo en mi libro, la clásica, ¿sí o no? No está en tu libro. Son ejemplos que estamos desarrollando para que entiendas un poquito más en qué consiste eh, un plan de redacción, en ordenar y cómo se hace. Explicación de convulsiones. La epilepsia, ¿no? La epilepsia. Persona que padece epilepsia. Dos, posesión diabólica. Tres, pócima de hechiceros sobre base pócima de hechiceros. Y la cuarta, enfermedad extraterrestre. Obviamente, si decimos que el origen de la epilepsia tiene origen diabólico, hechicero, extraterrestre. Yo creo que hablar del diablo de los brujos es muy antiguo. Y hablar de extraterrestre para mí es algo moderno. Entonces, en mi respuesta, debe estar en el último lugar el 4. Aquí está. Aquí está el 4 al final. No hay más. Ya. Bien, entonces, recordar, ¿no? El concepto de extraterrestres es, es moderno. Porque cuando el hombre existía, no hablaba del extraterrestre, no, no hablaba de extraterrestre, hablaba pues del de diablo, de la brujería, ¿no? Entonces, entre dos, tres y cuatro, quien debe ir al final es el cuatro. ¿No es cierto? ¿Y quién debe ir primero, el diablo o el hechicero? El diablo. Lo primero que apareció en la mente humana fue la, la figura, la imagen de un, del diablo. Del personaje diablo. Y el último, de seguro, de enfermedad, este, extraterrestres. Entonces, no nos queda otra que a los hechiceros ponerlos en el medio del tiempo, ¿no? Del, del segmento cronológico. Entonces, sería la D. Ahí está. Uno, dos, tres y cuatro. Otro ejemplito más. Los problemas de la lectura de Lalo. Lalo, Lalo, Lalo. Lalo. ¿Lalo? ¿Qué Lalo? Ah, ya una persona, pues un muchacho, ¿no? Muchacho. Los padres de Lalo no pudieron comprarle libros cuando era pequeño. Oh, pobrecito. Actualmente Lalo tiene problemas con la fluidez de su lectura, o sea, no, no tiene buena preparación. La tres, Lalo tampoco pudo leer asiduamente cuando era adolescente, o sea, su problema empezó en la niñez, pero prosiguió hasta la adolescencia. Y la cuatro, Lalo se crió en una familia de escasos recursos económicos. Bien. tilde para acá. Bien. Eh, ¿Cuál podría ser un elemento final? La 2 porque dice, mira esta palabra mágica, actualmente, en el tiempo, la 2 debe ir al final. Y ahora, eh, la, la que debe empezar es la número 4. Lalo se crió en una familia de escasos recursos económicos. A partir de ahí ya comienza a explicar. Lo que está en la 1, los padres de Lolo no pudieron comprarle libros, porque si faltaba recursos, la consecuencia lógica es que no podía comprarle libros. No podía comprarle el libro, ¿no? La falta de plata hace, hace eso, ¿no? Ya, bien. Entonces, después de la 1, seguimos la 3. Lalo tampoco pudo leer cuando era adolescente. Y para terminar, la 2, ¿no? Listo, ahí está, 4, 1, 3, 2. El imperio de Brasil. Bueno, tú sabes que Brasil hablan portugués. ¿Por qué será que hablan portugués? Porque en Perú, en México, en Chile, vinieron los españoles a invadir. Así se llama, ¿ya? No doremos la píldora. A invadir. Y en Brasil no llegaron los españoles. Tampoco llegaron los ingleses. ¿Quién llegó? Eh, Portugal. Portugal. Entonces por eso podemos hablar de el imperio de Brasil. Dice Pedro con el título de Pedro I se corona emperador del Brasil. Ya hay un emperador. A la dos, al morir la reina María en el año 816. su hijo Joao VI asume el poder y continúa residiendo en Brasil. Ah, en Brasil, nada más. Tres, Napoleón Bonaparte, como parte de sus planes expansionistas en Europa, invade Portugal. Claro. En el año 1821, Joao regresa a Lisboa y su primer hijo, Pedro, declara la independencia de Brasil. ¿Qué os parece? Ya, entonces marcamos la B. Empezamos así. Uno, Napoleón Bonaparte, como parte de sus planes expansionistas en Europa, invade Portugal. Continúa. La familia real portuguesa, antes de que los franceses tomen Lisboa, la, la capital, huye a la colonia de Brasil. No hay otra salida. Dos, al morir la reina María, su hijo, asume el poder y continúa viviendo en Brasil. Claro, porque la número 5 dice... No, la número 4, ¿no? Ya. Entonces, primero, la 3, Napoleón ya invade, la cinco en la familia portuguesa, en la colonia de Brasil, huye a la colonia de Brasil. Ahora están en Brasil. Ahora están en Brasil. Est Estaba en Europa, en la número 5, va a Brasil. Y la dos, al morir la reina María. Este, bueno, murió, pues, ¿no? Su hijo sería el que gobierna ahora. Y como acá dice, continúa residiendo en Brasil, obviamente la 5 la dice, huye a la colonia de Brasil. ¿sí? Si huye a la colonia de Brasil, va a vivir en Brasil, va a residir en Brasil. ¿No? Ya, de ahí pasamos a la 4. En el año 821, o sea, año de la independencia del Perú. Eh, Joao regresa a Lisboa y su progénito, su primogénito, Pedro, declara la independencia de Brasil. Bueno, también puede ser. Listo. Vamos a la siguiente. Concurso, ya, ya, ya este, está marcado ya. A ver, concurso artístico. Mm, va a haber un concurso para hacer un logo. Resulta que para... Había una academia, que no voy a decir su nombre, hizo un concurso a nivel nacional. El concurso era hacer un este hacer este un logo para, la, para su institución. Y quien lo ganó fue, fue un profesor del APU. Y ese profesor del APU también hizo el logo del APU. También lo hizo. Un campeón, un campeón. Bien, empezamos con la 3. El nuevo colectivo arte libre. Colectivo arte libre quiere decir que más o menos como un grupo de personas que tienen una función o la misma función, o ¿no? El mismo objetivo. Necesita un logo. ¿Sabes qué es un logo, no? Por ejemplo, un logo sería el escudo que está acá. Este sería un logo, ¿no? Por ejemplo, parecido, ¿no? Ya. Los, eh, la 3 llega la 1. Se decide convocar un concurso, porque quieren pues, un logo, hay que hacer un concurso, ¿no? Para elegir un logo adecuado. Después viene las 5. Elaboran las bases del concurso. Primero eligen hacer, deci, 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 deciden hacer un logo y después de decidir, ya pues se echan a, a trabajar, ¿no? Elaboran las bases del concurso. Y no solamente van a hacer las bases, tiene pues la gente de que saber cuáles son las bases, ¿no? Y la publican en los, en los diarios. Y las publican en los diarios. Después de las cinco seguiría la 4. Los artistas interesados se esmeran en sus diseños. Muy bien. Claro, eso es, hasta ahí es un comentario adicional, ¿no? Y la número dos, luego de la evaluación, o sea, ya, ya, ya se hizo, ya, ya se presentó, ya están, ya lo calificaron, luego de la evaluación de todos los trabajadores presentados, sale un ganador. El dos por eso va al final, y esta está bien la, como respuesta. Guerra entre incas y chancas. ¿De qué estamos hablando? Ya estamos hablando de la dirigida que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Así que, por favor, empiecen desarrollando. Ya hemos desarrollado unos como ejemplos, ahora desarrollen este ustedes a partir de la 1 que dice guerra entre Incas y Chancas, ¿de acuerdo? Ya. ¿Lo van a hacer? ¿Qué dicen, chicos? Y para que cerciorarme que lo han hecho, voy a pedir sus respuestas. Y obviamente voy a apuntar, ¿no? Los, 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 la, los, los goles que hacen. Bueno, los puntos que hacen. Ya, empiecen. Y hoy día estará mi amigo Paolo. Que lo extraño. Paolo es mi amigo, pero ya él no se acuerda de mí ya. No, ya no se acuerda de mí. Uy, estamos en la época del día de la canción criolla, ¿no? Ah, no, yo canto, yo canto una canción criolla. Mientras ustedes van desarrollando, claro. Por supuesto. Les voy a dar diez minutitos, pues, ¿no? Diez minutitos. Y ahora sí, empezamos. Por ejemplo, en la pregunta uno, dice Pachacute con la victoria sobre los chancas. O sea, ya, se, ya luchó ya. La dos, no se sabe a ciencia cierta por qué se enfrentaron. La desconfianza fue tal vez la probable causa, por, pues se sabe que vencidos los chancas comenzaron la expansión. Si te das cuenta, del dos sigue la tres. Porque ahí dice no se sabe y en la número 3 dice fue tal vez la probable causa. ¿Quién tiene 2 3? Mira, mira cómo lo hemos sacado. Sabemos que de la 2 sigue la 3, ¿no? Porque lo que dice en la 2 está reforzado con la 3. Entonces la que tiene 2 3 es la respuesta. Y dime, ¿qué pregunta tiene 2 3? La E. ¿Sí o no? la e ahí está la e Cuatro. Los incas estaban como rodeados al sur por los collas y al norte por los chancas. No se sabe a ciencia cierta por qué se enfrentaron incas y chancas. La desconfianza fue tal vez la probable causa, pues se sabe que vencido los chancas comenzó la expansión inca. ¿Nada más? No, y la 1, Pachacute con la victoria, ya, ya ganó, pues no, sobre los chancas se apoderó de la meseta del Collao o Colla, el gran emporio ganadero de los Collas. Bien, la respuesta sería la E. Pregunta 2. El hígado, dice unido al aparato digestivo, es el órgano más grande del, del cuerpo. Las células hepáticas reciben sangre oxigenada, también actúa como centro de desintoxicación. La sangre se recoge posteriormente. Ya. Debe empezar. Por la 2, porque es la presentación. Y mira, acá hay una palabrita mágica. La palabra es. Cuando tú encuentres la palabra es, quiere decir que te están diciendo el personaje principal. Es, se refiere al hígado, el órgano más grande del cuerpo. Empezamos con la número 2. Si empezamos con la 2, ¿a quién hemos descartado? Hemos descartado la A y hemos descartado la E. Empieza con la 2. ¿Qué más podría seguir? órgano, las células hepáticas también actúa, la sangre recoge, unido al aparato digestivo. La número 1, sí o no. Si es 2-1 sería... Todos excepto él. Ya. Entonces sería. Empieza con dos. Y mira, ¿cuántos hemos descartado? Este. Tres hemos descartado: dos, uno, dos, uno. Mira, como aquí tiene dos, uno. Y acá tiene dos, uno. Sospechamos que es la respuesta, ¿no? Ahora, pero date cuenta que aquí el 4 está en el, en el medio de todos, y aquí el 4 está al final. Entonces, ¿qué haríamos? Mira, muy inteligentes, muy inteligente yo, al igual que ustedes. Decido, pues, a mí me parece que el 4 debe ir al final o debe ir al medio. Debe ir al, me, al, 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 al final, al final. Debe ir al final. Entonces, si digo que debe ir al final, esta es la respuesta. Comprobemos. La 2 dice, es el órgano más grande del cuerpo. Y la 1 dice, unido al aparato digestivo, es una víscera muy importante en los procesos metabólicos. Refiérase al hígado. Después sigue la 3. Las células hepáticas reciben sangre oxigenada del corazón. Y de ahí seguiría la 5. La Recibe si sangre oxigenada. La sangre se recoge posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. Y la última sería la 4. También actúa como centro de desintoxicación. Claro. El hígado, mira, te ayuda en todo, ¿no? Sí, sí, te ayuda en todo. Aunque no le reconozcas. ¿Y qué será de mi amigo Paolo? Tres. Zánganos y obreras. Zánganos y obreras. Bueno, yo escucho zánganos, la idea que, es, que aparece en mi cabeza, el ocioso. Pero al decir obreras, ya no, se refiere a las, a las abejas, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Las abejas, obviamente, ya. A ver, dice, están obligadas a pasar la noche salidas de los zánganos gordos y pesados al anochecer cuando regresa su visita floral, los zánganos recorren la colmena y la colman. Ajá. ¿Con quién podría empezar? Como esta es la salida, debe empezar con esto. Porque después dice, pasan la noche. Y acá dicen, regresan de su visita. Recorren la colmena. Empezamos con la 2. Ya. Empezamos con la 2. Mira, ¿cuánto se ha descartado? La... Aquí más he descartado. Mira, estoy descartando así. ¿eh? Así. Nada más. Se quedan los que empiezan con dos. Salida de los zánganos gordos y pesados de sus amplias celdas. Después puede ir la número tres o la número cuatro. No hay otra. La tres dice al anochecer cuadro de la regresa. No, para mí la tres no puede seguir, ¿no? Porque dice regresa de su visita. Sería la 4, 2, 4. Y si es 2, 4, sería la D. No hay otro que tiene 2, 4. Las brechas regionales. Como ustedes sabrán, el Perú tiene distritos y también tiene regiones. Departamentos también tiene. Pero más valen las regiones, ¿no? Y, y así como el Perú tiene divisiones, también otros países tienen divisiones. Por ejemplo, México, Brasil y los Estados Unidos, no quiero mencionar otro más, son países que tienen varios estados en sí mismos. Y cada estado tiene su propia, sus propias normas, sus propias leyes, hasta su propio alimento, ¿no? Ya seguimos. Entonces me está hablando de aquí, de la brecha regionales. A ver, ¿con quién podría empezar? El mapa del Estado peruano es claro, el Estado es básicamente costeño. En la mayoría de las provincias, la sierra y la selva, el Estado es débil o no está presente. En resumen, existe una Ah, ya, 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 ya estoy, ya estoy sospechando quién sigue. ¿O quién empieza? ¿no? Las cinco. Mira, ahí aparece la palabrita. Es. Acá también es. Nada más, no hay otro de es. es. Ya. A ver. Uno cinco tendría que empezar. O oh, no, no, no puede empezar uno cinco. No, no, no. Ahí hay un 4, Ay, mira, no habíamos visto el 4, acá hay un 4. El mapa del Estado muestra la distribución de las funciones estatal en territorio. Para mí empieza con la 4. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? Y sigue para mí el número 4, la 1. El mapa, el mapa. ¿No? Del 4 sigue el 1. Después de 4, 1. Ah, ya, tenemos 4, 1 acá nomás. Pues. Si ahí nomás tenemos 4, 1, esta es la respuesta. Sería así, mira, ve. El mapa del Estado muestra la distribución de las funciones estatales en el territorio. El mapa del Estado peruano es claro. El Estado es básicamente costeño. Dos, en la mayoría de las provincias de la Sierra y de la Selva, el Estado es débil o no está presente. Está hablando de los errores, ¿no? Ya. Después, dos, uno, la tres, en res... no, la dos. En la mayoría de las provincias de la Sierra y de la Selva, el Estado es débil o no está presente. Y la tres sigue. En resumen, existe una brecha estatal. Ahí está, ¿no? En resumen, va después, ¿no? Y el último sería la 5. Este problema no es nuevo, sino que nace con el propio surgimiento de la República. Queda la A. Ya. Vamos con la 5. Contaminación en el Polo Norte. Se puede identificar el polietileno, una investigación publicada. En Science Advance, la 3, con la concentración encontrada en esas áreas, se extrapolaron todo el océano. Ya, a ver, a ver. Mm. Empiezo con la contaminación del polo norte. ¿Dónde está eso? En la 2, pues. En la 2. Acá está. Contaminación en el polo del norte. Esta contaminación. Con eso empieza. Entonces sería oeste. Oeste. Mira qué, qué gracioso. Aquí el 1 está al final y aquí el 1 está segundo. Empieza con dos, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, dos, dos. Una investigación publicada en la ciencia... Ya. Empezamos con la dos. Si la uno está aquí, en el último lugar, y acá está en el, primer, el segundo lugar, descartamos, pues, el lo que... El uno que dice, se pudo identificar el polietileno de la bolsa, lograr... Ah, ya. Se pudo, quiere decir que ya es el final, pues, ¿no? Entonces el final sería la A. ¿Quién más tiene el uno al final? La C. Pero empieza con la 4 y la 4 no debe empezar, sino con la 2. Así de fácil. Sigamos. Anotaste 5A. Las vacas flacas y la corrupción. A ver, las vacas flacas y la corrupción. Vaca flaca quiere decir que hay escasez de algo, ¿no? Y la corrupción, dice. Ah, también, claro. El resumen no puede ir necesariamente al final, ¿no? Pero la mayoría sí. Y hasta ahora están acertando. A 5A dijeron en las seis, ahora estamos en las seis, ¿no? Ya, ya dijimos la otra, sí, ya estamos en la seis ya. en las seis, a ver, a ver entonces la corrupción ya hablaron de la corrupción acá la corrupción también ya. otro más, otro más, otro más, ya ya, estos son los tiempos propicios para el desarrollo de la cultura permisiva con la corrupción, entonces la corrupción presente o pasada se vuelve más visible y más escandalosa mm, 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 mm. acá también la, de la corrupción Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Aquí habla de boom y aquí dice que el boom llega, se acaba el boom. O sea que... ¿Tres y cinco estarán reunidos? No, no. Ya, empezamos con la tres. O sea, puede ser este, puede ser este y puede ser este. Y de ahí pasamos a ver... 312 315. Ya dice: la corrupción puede pasar piola en tiempos del boom de las exportaciones. Y la 1 dice: entonces la corrupción, presidente o pasada, no, no sigue la 1. La 2 dice: pocos se escandalizan, todos ganan un porcentaje más que otros, pero todos, pero todos se sienten más o menos bien sería la 2. Dos. 3-2. Dos. El único que tiene 3-2 es la B. Jugando, jugando ya. La B, la B. Anotamos la B, ¿eh? Prejuicios sobre las vacunas. Tú sabes qué es la vacuna, ¿no? Ya, mira. La vacuna viene de vaca. Y las vacunas casualmente se iniciaron con las vacas. ¿No? Que consiste, eh, por ejemplo, si alguien tiene, ah, ya, el virus del COVID, ya, el COVID, el, vicio, el virus del COVID. Si alguien tiene el virus del COVID y le van a poner una, una este, ¿cómo se llama? Una inyección, no se llama, se llama este, vacuna, le van a poner una vacuna, le van a poner el mismo virus, pero que está tranquilo, ¿no? ¿Para qué? Para que el cuerpo crea sus propias defensas, ¿no? Bien. Prejuicios sobre las vacunas. Creo. Bueno, estoy seguro ¿no? Que empieza con la 3. Por esta palabra, son. Las vacunas son sustancias muy importantes para la salud de las personas. Entonces empezamos con la 3, que puede ser este y puede ser este. Pero si empieza con 3, en los dos casos, 100 con 2. Ya, 3, 2, 3, 2. No hay más, no hay nadie más que tiene 3, 2 al inicio. Ahora, tenemos aquí al número 4 que está en el segundo lugar y aquí el 4 está en el último lugar. Sospechemos. ¿El 4 dónde debe ir? ¿Al medio o al final? La 4 dice, detrás de la gran mayoría de los efectos Nocivos achacados a la vacuna, solo existen coincidencias en el tiempo y el espacio, independientes que encontremos relacionables desde nuestra interpretación. Sería uno, pues. Se afirma que las vacunas son responsables del cambio climático. Ya. Tres, dos, y termina con cuatro. Ya obviamente marcaremos en la 7 la E. ¿Están de acuerdo, chicos? 7D. Ah, no. La mayoría ha dicho 7 e. Está muy bien. Una alumna no me dijo la D. Mm, ya, la ocho. El eterno retorno. Cuando el fujimorismo regresará al poder? Interesante pregunta. Ahora la historia se repite con la hija. Luego de una campaña de hostigamiento y desprestigio, por un lado estaba Fujimori en el ejecutivo. En 1990 el Perú tuvo también un gobierno dividido. Y en la 8, en la 8, a ver, a ver, ¿hasta cuándo? Ay, ay, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Empezamos con la 4. Pregunta: ¿Hasta cuándo va a durar el sometimiento del Ejecutivo al Congreso? Porque en verdad el Congreso somete al Ejecutivo, ¿no? Seguiría. Por un lado estaba Fujimori en el Ejecutivo y por otro lado, por otro lado, Acción Popular. Ya. Tres. Por un lado estaba Fujimori Ejecutivo y por otro lado, Acción Popular el PPC y los liberales de Vargallosa en el Congreso. Ya. De ahí sigue la dos. Luego de una campaña de hostigamiento y desprestigio, Fujimori acabó con ellos el 5 de abril. Acabó con el Congreso. Autogolpe. Después de la 2. La 1. Pues. Ahora la historia se repite con la hija del dictador. Listo. Marcamos entonces en la 8. La. La nueve. El, el techo de las computadoras. El techo de las computadoras quiere decir el máximo de rendimiento, ¿no? Ya, sería entonces... Eh... A ver cómo empezamos, cómo empezamos. Según las alternativas, mira, trabajando con las alternativas, ¿ya? Empieza con tres o cuatro. Y solo 20 voy a leer 3 y 4 para definir. La 3 dice: una infinidad de problemas de cómputo no tendrán solución nunca. Los llamamos problemas indecibles, indecidibles. Y la 4 dice: gran parte de la ciudadanía tiende a pensar que las computadoras pueden resolver todos los problemas. Me quedo con la número 4. Gran parte de la ciudadanía tiene a tiende a pensar que las computadoras pueden resolver todos los problemas. De ahí seguiría la 2, porque asumen que su potencia de cálculo crece continuamente. 4.2. Cuatro, 4.2, dos. Cuatro, dos, ¿no? Ah, podría seguir la 5. Los informáticos sabemos, en cambio, que esto no es así, ¿no? Y de ahí seguimos la número tres. Una infinidad de problemas de cómputo no tendrán solución nunca. Ya está bien, claro, así es. Está muy bien, está bien. Empezamos con la cuatro y sigue la número. Dos. Gran parte de la ciudadanía tiende a pensar que las computadoras pueden resolver todos los problemas porque asumen que su potencia de cálculo crece continuamente. Ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, ya. ay, Después de la 4 puede seguir la 2, porque asumen ya y sigue la 5. Los informáticos sabemos en cambio que esto no es así. Y continúa la 3 una infinidad de problemas de cómputo no tendrán solución nunca lo llamamos problemas indecidibles nada más la c vamos a, ver a más por más sin mucha gloria a ver cómo estamos con el tiempo ya estamos con el tiempo ya esta es la última pregunta, ¿ya? El ente regulador Indecopi ordenó retirarlas del mercado. ¿Qué, ¿Qué cosa retiró? La leche. Ahí está, la gloria. Los gerentes de la gloria evalúan el impacto que tendrán esta medida en las ganancias de la empresa. Los consumidores, pero no descubrieron el engaño. Eh, los consumidores cuestionan a Gloria por haber vendido dos de sus productos como leche evaporada sin serlo. Gloria, la empresa de lácteos líder en el Perú, afronta críticas. Ya, empieza con la número... Mm, mm. Rápido, rápido. La número 10 nomás. ¿eh? Ah, ya, ya me dieron la respuesta. Pero lamentablemente no empieza con... O oh, si sí, no, no, no empieza. Qué raro. Pregunta 10. No entender. ¿Qué pasaría si empieza con la 4? ¿eh? A ver. Los consumidores cuestionan a Gloria por haber vendido dos de sus productos como leche evaporada sin serlo. 3. Los consumidores pero no descubrieron el engaño hace una semana. Ya, vamos bien, vamos bien. 1. El ente regulador Indecopio no ordenó el pasado miércoles retirar el mercado. Ya está. Y la 2. Los gerentes... Sí, estamos de acuerdo. 10D. A ver. Gloria, empresa de lácteos líder en Perú, afronta la crítica de los consumidores. Cuatro. Los consumidores. Claro. Después viene la número cuatro, ¿no? Está bien y la 3 descubrieron el engaño. Y la 2 los grandes claro, la de muy bien. Excelente, chicos. ¿eh? Excelente. Ya, qué toca ahora desarrollo del divertimático. Desarrollo del divertimático.